Muy buenas tardes, desde España, concretamente desde Marbella. Muy buenos días, Argentina. Bueno, Encantada de estar con la verdad, directora de operaciones de regalos y bodas en Marbella, Verónica López, cuéntanos un poco que como directora de operaciones de regalos y bodas en Marbella, ¿a qué es lo que se dedica este emprendimiento? ¿A qué se dedican ustedes en cuanto a regalos y bodas Marbella? Bueno, nosotros nos dedicamos integralmente a dar un servicio a todo aquel que quiera venir a nuestra costa, tanto en hospedaje como tanto en villas como en apartamentos turísticos, y englobarle por un servicio más completo, como puede ser facilitarle los eventos, las fiestas que ellos quieran organizar en beach club, en pool party, en villas privadas. Y nosotros, pues, el cometido que tenemos es hacerle una decoración integral. Pues dependiendo de la temática que ellos elijan, Hemos ese es uno de visto nuestros servicios. a través de vuestras plataformas, de vuestras redes sociales, como regalos y bodas, que en las últimas semanas, en los últimos meses, vienen mucho apostando en cuanto a la decoración, en cuanto a la organización del evento, en cuanto a una boda se refiere. ¿Están los marbellís, los malagueños, los españoles casándose ahora más que nunca? Sí, bueno, no sé si casándose, pero sí queriéndose más, y a los hechos me remito porque, bueno, vienen aquí a hacer sus pequeñas fiestas privadas y pequeñas bodas de 8, 10 personas, de 150, de 300, y bueno, aquí hay sitio acondicionado para ello y apuestan por una decoración un tanto extravagante o otro más elegante, y bueno, ahí estamos nosotros, gracias a Dios, sí. Y si hablamos de romance y turismo en Marbella, ¿cómo es el perfil o cuál es el target de vuestros clientes? Es decir, ahora la gente contrata más a organizadores de bodas o decoradores que antaño. ¿Habéis notado un aumento y sobre todo después de una emergencia sanitaria a nivel mundial como la que tuvo España y el planeta? Completamente de acuerdo. Pues sí, la verdad que se ha notado teniendo en cuenta que la gente quiere despreocuparse del estrés que ocasiona organizar un evento de este tipo. Entonces, en pie, y bueno, nosotros en este caso le vamos facilitando los posibles servicios que ellos van a necesitar. Y ellos van dando el apto o no apto, y nosotros vamos organizando un evento en la medida que ellos nos van solicitando. Y sí, si se casan mucho más teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, la flexibilidad en cuanto a beach club, en cuanto a villas privadas, entre otros, pues bueno, pues sí, eligen. También hay unos precios relativamente módicos si los comparamos con el resto de Europa. Es un cómputo de cosas que hace que al final seamos los elegidos, digo yo. En este caso, ¿cuáles son las principales preguntas que los clientes españoles, malagueños, marbellí o clientes internacionales os pueden llegar a hacer o cuáles son las exigencias? Y también te voy a preguntar algo, ¿es lo mismo una decoración realizada por una mujer femenina que por un hombre a modo masculino? ¿Es lo mismo? Ambas preguntas. Bueno, pues contestando la anterior, disculpenme, bueno, en principio nosotros tenemos muchos clientes europeos, muchos americanos. Y bueno, la exigencia depende también mucho del presupuesto, porque la gente exige muchas veces mucho más de lo que luego pues tiene la posibilidad de hacer. Lo que nosotros contamos es un equipo de trabajo muy, muy creativo y nos ajustamos los presupuestos haciendo cosas espectaculares o haciendo estructuras que realmente llenan los espacios y entran por los ojos, por lo cual nos amoldamos a ellos y logramos llegar a un entendimiento. Lo que me cierto es que si lo decora un hombre, ¿cómo se decora una mujer? En este caso, no. No, si una persona sabe decorar o tiene buen gusto o es detallista, al final hace un buen trabajo, yo creo que sí. En este caso, cuando ustedes tienen que organizar, cuando ustedes tienen que organizar un evento, ¿cómo eligen el lugar para ese evento y cómo tejen esa red de contactos? Porque calculo que todo no Bien, lo de hecho, hará regalos y bodas, habrá un equipo detrás. sí, hay un equipo detrás tanto en cuanto a redes sociales o llegar directamente a los mismos clubes, por ejemplo, de golf, o muchas veces también es mucho de boca a boca, ¿no?
el llegar a uno a otro por cómo te lo has pasado tú, qué experiencia has tenido tú con Regalo y Bodas Marbella, así la tendré yo. Y la verdad que nosotros, si es un número de personas pequeños, pues le podemos ofrecer un barco, le podemos ofrecer un pequeño jardín adosado, podemos ofrecerle un jardín exterior, podemos ofrecerle una parcela en la playa, pues podemos ofrecerle infinidad de posibilidades. ¿Que es un grupo más grande, 150, 300 personas? Bueno, pues ya tenemos que ir a otro espacio. Pero al final el cariño que se le da para que el proyecto salga adelante, al final es el mismo. Son espacios pequeños, son espacios grandes. Verónica López, cuéntanos brevemente cómo inicia este proyecto, este emprendimiento, y cómo en este caso deciden apostar por el amor y por ese turismo más que amoroso. Bueno, la verdad que esta experiencia, bueno, pues la verdad, pues fue una casualidad, de una chica inglesa que contactó conmigo porque hacíamos un homenaje un tanto especial para un evento, lo decorábamos con unas plumas y demás. Bueno, esta chica se puso en contacto conmigo y me propuso que hacer una pequeña boda para ella y sus familiares. Pues me lié a mirar en internet, con ello mi madre, con ello mi tía, mis primos, y al final pues sacamos una estructura enorme de unas flores que utilizamos como altar e incluso como entrada nupcial, y arrancamos de a partir de ahí. Ese fue el primer trabajito que nosotros tuvimos, que hicimos con mucho cariño. Bueno, la verdad es que la verdad es que bonito. Si, por ejemplo, nuestro compañero Bege, que se quiere casar en los próximos meses, ¿con cuánto tiempo Bege tendría que empezar a preparar su evento o el evento en cuestión? Hombre, nosotros siempre, ¿qué mínimo que un año? ¿Qué mínimo que un año? Si ya te da por ahí son 6 meses, pues también lo vamos a hacer. Pero un año, porque las cosas luego al final... entra la gente, las familiares empiezan a decirte, pues mira, a mí me gustaría esto, o qué te parece si haces esto, y empiezan a aconsejarte, y la verdad es un caos en tu cabeza que es mejor evitar. Es mucho mejor evitar todo eso, Robert. Un año es lo que nos sugieres. Sí, un año, yo diría que un año está bien. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un organizador de eventos o una organización de eventos? ¿Cuáles son esos beneficios? Calculo que la despreocupación máxima, ¿no?, por parte de la persona. Bueno, completa y absolutamente. O sea, te descargas de todo ello, y además haz una wedding planner, en este caso, te va a aconsejar de cosas que tú crees que las tenías bajo control y no es así. Te cuenta que una wedding planner está acostumbrada a tuvear en las tremendas, y ellos saben los pol y velores que puede tener el hacer algo o no hacerlo. Puede tener unas consecuencias terribles, ¿no? Desde estar pendiente del coche, cuándo tiene que pararse, dónde, la música, quién entra y quién sale. Entonces, por eso te despreocupa una novia, que en definitiva lo que quieren es disfrutar del amor y disfrutar de ese día. Bueno, ¿cuál es el proceso más complejo a la hora de organizar un evento? Uf, el catering. Catering, porque al final la novia, si ha visto tu trabajo y tu proyecto, ellos solamente te van a decir un color, si quieres algo más extravagante o algo más sencillo, van a decir, ¿vale? Y presentas un proyecto, un boceto, lo va como positivo o no, pero el catering al final sí. Sí, porque son muchos gustos, hay gente vegana que le gusta comer de esta manera, hay gente que le gusta comer de la otra, y bueno, llegar a un acuerdo alguna vez complicado. Sí, ahí lo estábamos viendo en el vídeo que estaba viendo justo en este momento, porque justo te iba a preguntar, ¿no? Decisiones complicadas a veces las que se deben de tomar, ¿no? Y decisiones a veces equivocadas las que toman las personas o el amor que os contrata, ¿no? A veces decisiones complicadas, sí, en cuanto a los presupuestos y la organización, podemos decir. Sí, como tú bien dices, el amor algunas veces te inunda la cabeza de mucha idea que al final no todas son viables. Entonces, insisto, por eso es mucho mejor darle el proyecto a una tercera persona que te presente varios bocetos y por lo menos guiarte por algún lado, porque si no, son inmensidad de ideas, inmensidad de cosas a tener en cuenta una persona sola, o en este caso una novia no puede abarcar. Tiene que trabajar, tiene familia, tiene otra serie de cosas, que tiene responsabilidades.
es mucho mejor delegar y todo sale mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Nosotros en este caso, las decoraciones por las que apostamos son un tanto más agresivas, por decirlo de alguna manera, porque no son los típicos tonos pasteles. Si lo pide la novia, así lo hacemos, pero si no, apostamos por algo un poco más despampanante, sin salir, o sin ser muy mal. ¿Y cuáles son las tendencias que demandan ahora mismo en este turismo amoroso, en este turismo del evento, de la organización? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que más te demandan? Ahí estamos viendo el video. Este video, la verdad es que unas decoraciones, mamita, impresionantes. Verónica López, lo que hacen desde Regalos y Bodas, mira, es impresionante, ¿no? Es impresionante el trabajo que hay detrás de todo esto. Sí, todo eso pues se hace a mano. Tiene un restaurante en Bóvanos, en Puerto Banús, aquí en Marbella. Es una estructura de 3 metros por 3 metros en la misma puerta, que es un corazón y que está hecho de flores hechas una por una a mano. Entonces, no son cosas que después se van a ver dos veces. Se ve una vez para ese sitio puntual, y si quieres otro parecido, tendremos que hacer otro para ti de otra manera. Entonces, hay cierta flexibilidad y cierta, ¿no?, compromiso con el cliente. Bueno, lo que queda claro, Verónica, es que España apuesta por ese turismo, ¿no? Ese turismo de romance, ese turismo de amor, ese turismo de eventos, que la gente se complica cada día menos la vida organizando su boda en cuestión. Oye, una pregunta, ¿también organizan divorcios? Bueno, divorcios como tal, no sé si vienen de divorciarse, pero grandes fiestas entre chicas, chicos, y que ellos sabrán después el fin cuál es, sí, muchas. Sí. Incluso hay ocasiones que nos retiran los teléfonos a la entrada para que no se fotografíen ni las personas que hay dentro ni la decoración que se ha instalado para que sea completamente exclusivo para ellos. Sí. Wow, la verdad que guay tenerte, Verónica López, directora de operaciones de Regalos y Bodas Marbella en 360.travel. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que te escucho súper bien, os escucho muy contentos. Y bueno, también, ¿no? Lo vamos a comentar porque para mí es un orgullo y la verdad es que me emociona. Vamos a decir que Verónica es mi prima, ¿no? Es mi prima y querida amiga mía, prima de mi corazón. ¿Cuánto no se os extraña y se te extraña y se te echa desde luego mucho, mucho de menos? Así que qué bonito que 360.travel también pueda hacer que tengamos esta conexión. Así que verdaderamente, verdaderamente emocionado y verdaderamente feliz de ver que Regalos y Bodas, que este emprendimiento tuyo sigue creciendo y que siguen de alguna forma apostando por ese turismo de romance, de eventos receptivos. Es hermoso todo. No, ven, el placer es mío, es un orgullo poder contigo, familiar, que triunfó en España, que tuvo muchísimas oportunidades, que todo lo logró y se marchó a Argentina, y lo escucho prácticamente toda la semana y enormemente orgullosa de ti, cariño. Bueno, sí. Me vas a hacer emocionar, nada, reina. Nada, que a vuestra disposición, desde luego, para lo que ustedes necesiten, aquí os espero. Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica. Nos vemos, si Dios quiere, nos vemos muy pronto. Niño, un beso grande, grande para ti, para esa Argentina linda. Bueno. Gracias. Gracias, Verónica. Hasta la próxima.